McDonald's despidió al británico Steve Easterbrook, el cual se desempeñaba como su presidente y CEO, esto luego de que él reconociera que sostuvo una relación sentimental consensuada con una empleada, lo cual viola las reglas y políticas de la cadena de hamburguesas norteamericana. McDonald's prohíbe que sus gerentes tengan relaciones sentimentales con sus subalternos directos o indirectos. El consejo de administración nombró a Chris Kempczinski, quien recientemente fungió como presidente de McDonald's USA, para que sea el nuevo presidente y CEO. A través de un correo electrónico enviado a los empleados, Easterbrook reconoció que sostuvo una relación con una empleada y dijo que fue un error. El cambio en el liderazgo no tiene nada que ver con el desempeño financiero u operativo de la empresa, señaló a través de un comunicado. Mi cuenta de Twitter e Instagram es @josé_perales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.